Es interesante explicar qué es el Congreso de Lúpulo que hacemos. Este año vamos a tratar de darle un toque más agronómico, porque nuestro Congreso de Lúpulo apunta sobre todo a utilización de lúpulo. Y es curioso, ¿no? Porque el Congreso lo organiza, se organiza desde la localidad productora de lúpulo, pero algo que nos ha pasado en los últimos 10 años es que los productores de lúpulo hemos avanzado muchísimo en nuestro conocimiento sobre el producto que hacemos. Ya no hablamos más en kilos por hectárea. Antes el productor de lúpulo decía, ah, bueno, sí, produzco lúpulo, me importan los kilos por hectárea, el costo de producción por hectárea, los litros de agua que uso por hectárea y los kilos de fertilizante que uso por hectárea. Y hoy nos hemos metido en cuestiones mucho más específicas ligadas al producto final. Hablamos de un producto que pertenece al mundo de los aromas, al mundo del flavor. Antes era, bueno, sí, es un producto que da amargor, entonces había lúpulos muy amargos, no tan amargos y bastante poco amargos. Claro. Hoy no, hoy hablamos de aromas, conversamos con los cerveceros, nos capacitamos. Yo tuve la suerte de capacitarme un poco en Europa, otro poco en Japón, pero de capacitarme en términos cerveceros, no solamente lupuleros. Y en realidad somos ingenieros agrónomos. Entonces, bueno, eso hace que nos animemos a hacer un congreso para cerveceros. Y eso es raro, porque no somos ingenieros en alimentos. Pero bueno, tenemos mucho conocimiento de la química de lo que hacemos. Y este año, además, vamos a agregar recorridas de campo. Porque, claro, al cervecero le pasa lo mismo. Le interesa muchísimo el origen de sus materias primas. Y algunos, además, empiezan con que, bueno, voy a hacer un beer garden, voy a cultivar 20 plantas. Ah, bueno, pero mi tío tiene un cuarto de hectárea y terminan produciendo cantidades bastante chicas, pero para hacer ediciones limitadas, con cervezas hechas con flores frescas, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera que nosotros nos involucramos con el cervecero, ellos se involucran con el lupulero y ahí hacemos una hermosa ensalada. Y ahora, los días 9, 10 y 11 de marzo, los recibimos en el Bolsón. Este año hay 400 cupos. El auditorio municipal, que está en la Casa del Bicentenario, vamos a decir, tiene como máximo, y haciendo un uso casi abusivo del espacio, 200 lugares. Entonces, lo que hacemos es pedirle a nuestros queridos oradores, que los seleccionamos todos los años, que vayan variando. La única figurita repetida barra aburrida soy yo, que siempre trato de variar mi charla, pero también me gusta preparar una linda charla, sobre todo con enfoque agronómico. Entonces, pero los oradores no son los mismos que los del año pasado. Y a todos, me incluyo, tenemos que dar la charla dos veces, porque es como las burbujas del cole en época de pandemia, grupo A, burbuja A y burbuja B, o colores, o burbuja 1 y 2. Bueno, entonces, nuestros 400 asistentes, todavía quedan lugares disponibles, las inscripciones van por 300 y pico, no me acuerdo el número, quedan pocas, para los que nos están escuchando, que se apuren, porque quedan pocas. Eso es en www.congresodelúpulo.com, está todo bastante automatizado, es muy fácil inscribirse y todo, pero bueno, son dos grupos de 200, que no es que van a vivir un congreso separado, las charlas van a ser en dos burbujas distintas, pero luego la parte vespertina es visualización de cosecha en vivo, ver la maquinaria, la parte del procesamiento industrial, los secaderos y por qué no, a las 7 de la tarde más o menos, apagar la cosechadora, dejar de hacer tanto ruido, poner buena música. Y este año yo creo que nos acompañan más de 45 cervecerías de las 23 provincias, que generosamente nos mandan uno o dos barriles de cerveza a cambio de que pongamos su logo en las redes del Congreso. Es un cambalache, se entiende que el Congreso de Lúpulo es un evento sin fines de lucro, de hecho tiene un saldo positivo económicamente, porque hay un montón de empresas, un montón son 10, 12, 15, tampoco son tantas, pero bueno, hay más o menos unas 15 empresas que quieren estar presentes con un stand. Hablamos de los que fabrican etiquetas para latas, para botellas, los que venden levaduras, los que fabrican algunos accesorios de acero inoxidable, etcétera, etcétera. El packaging es muy importante. Es muy importante, sobre todo que el packaging en Argentina tuvo un gran impulso en la época COVID. Porque toda la cuestión de la cerveza tirada y los bares murió durante un año y pico, entonces muchos invirtieron en máquina embotelladora o enlatadora. Y ahí, siendo bastante minoritaria la porción de cerveza que tomamos los argentinos envasada, era menor al 4%, hoy es mayor al 10%. Bueno, y entonces un montón de empresas de esos rubros quieren estar en el Congreso. ¿Por qué? Y porque hay 400 fábricas de cerveza presentes. Entonces aportan 50.000 pesos a un fondo de beneficencia que luego se dona. Así que ¿Y se sabe para quién se dona este año? El año pasado y este año vamos a repetir. El año pasado se donó para una fundación local que se llama Fundación Cuco, que es la Fundación de Cultura Comarcal, y que entre sus principales obras apoya el museo
histórico y artístico del Bolsón, que está contiguo a la Casa del Bicentenario. Esa es una de las principales fundaciones beneficiarias. Y después apoyamos a una fundación ligada a la medicina, es una fundación muy ligada a los cuidados paliativos, que está en Bariloche. Pero también la tomamos como una fundación regional y rionegrina. Y el año pasado también hubo una donación especial a la Escuela Especial 522 de Las Golondrinas, a quienes pudimos comprarles el filtro potabilizador de agua con equipamiento UV, ósmosis inversa, etc. No son inversiones enormes, pero cuestan algunos varios dólares. Y bueno, y se paga con. Y nosotros somos muy felices haciendo el congreso y recibiendo aporte económico por parte de empresas y aporte cervecero por parte de empresas, claramente cervecerías, que a cambio del logo y también a cambio de, che, ustedes hacen un congreso enteramente desinteresado por amor a la ciencia, por amor a la camaradería cervecera, por amor al sector. Y también vamos a decirlo, y por amor a nuestro negocio, si el sector cervecero artesanal crece, a los lupuleros nos va mejor. Y está muy bien decirlo, ¿no? No es que vamos a disfrazar y a decir, no, bueno, esto lo hacemos porque sí. No, claro, a nosotros nos importa que el sector crezca. Y si crece con conocimiento, esa es la que va. Porque si el cervecero tiene más conocimiento, le va mejor, hace mejores cervezas, usa mejor nuestro lúpulo, es más eficiente, le saca más aroma, le saca más jugo, más provecho a nuestro lúpulo. Entonces, el Congreso de Lúpulo se nutre de un montón de gente que trabaja desinteresadamente, por empezar los oradores, que no vienen acá a dar una charla magistral a cobrar su charla. Nosotros sí nos ocupamos de sus pasajes de avión, su hotelería, gastronomía, etcétera, pero ellos vienen a regalarnos su conocimiento. Entonces, bueno, al final es el mundo del agradecimiento, el Congreso de Lúpulo. Y también agradecerle a los que vienen de Santa Fe, de Mendoza, que tienen, bueno, los mendocinos tienen vuelo directo a Bariloche, pero a veces los tucumanos tienen doble avión, los salteños, y entonces hay que agradecer.